cogido un aplazamiento hasta el día 15 de diciembre, en el que se ha comprometido a Dani a no hacer nada. Y bueno, hemos conseguido una solución momentánea, ¿no? Habrá que hablar con el Ayuntamiento, Gobierno de Navarra, para buscar una solución para José Luis. Dania es una promotora que subvenciona, o sea, tiene alquiler subvencionado por el Gobierno de Navarra. En este caso tiene un alquiler casi de 600 euros, del que le subvencionan el 25%, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el problema de que la vivienda subvencionada está más cara que la vivienda libre de Burlada, ¿no? Este mismo piso lo podrías encontrar por bastante menos dinero en la vivienda libre, ¿no? Y bueno, José Luis, el problema suyo es que no va a poder pagar con lo que tiene lo que le están pidiendo, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, hemos conseguido un pequeño aplazamiento. Sabemos que es un granito, pero bueno, si podemos conseguir una vivienda en 15 días, pues a ver, si no, tendremos que hacer lo que sea. Creemos que este no es un caso, estos casos nos van a venir bastantes veces más, ¿no? Está habiendo ya el problema de que la gente no tiene para esto, entonces no tiene para poderse meter en una vivienda, tienen que vivir, tenemos el derecho de la vivienda digna, ¿eh? Y entre ayuntamientos, gobiernos de Navarra, para esta serie de personas tenemos que buscarles soluciones. No son ni ratas, ni son perros, tienen que vivir en unas viviendas, en unas condiciones dignas. Y vamos a pelear por ello cada día. Adelante, venga.